que simplemente que confíe en los demás y dice lo que siente. Un muchacho con un que sí se saca a verme. Una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, que sí se saca a verme. Una chica como tú. El honor que significa para mí que me haya concedido el privilegio de hablar hoy ante todos ustedes. Espero poder estar a la altura de las circunstancias, pero no es fácil. Después que supe que hablaría, me debatí mucho. ¿Qué decir de alguien tan singular, tan único, tan multifacético? ¿Cómo resumir una vida tan pródiga en acontecimientos excepcionales como la de Palito? Debería pedirle al espíritu del padre del realismo mágico, el del inspirado Gabriel García Márquez, o al de algún otro genio en el oficio de contar historias grandiosas e inverosímiles, que sus musas me asistan para narrar la increíble y fantástica vida de quien homenajeamos hoy. Declárase personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Ramón Palito Ortega. No solo recibe el diploma que lo acredita como personalidad destacada de la cultura, sino también una bandeja con el texto de la ley grabada. Momentos como aquellos cuando caminaba descalzo sobre las filosas piedras en las calles de Beníñez, llegué a pensar que usted estaba algo ofendido conmigo, pero pronto me di cuenta que usted solo me estaba mostrando una de las miles de caras que tiene la vida. Me estaba dando las herramientas para ese necesario aprendizaje antes de emprender el camino que todo hombre debe recorrer, que es el camino de la fe. Le confieso, señor, que cuando me distraje y me salí un poco del camino, no tardaba demasiado en regresar, porque pronto me daba cuenta que la vida sin usted es un caos. Será todo diferente, podré cantarte a gran amor.
nos quemaba. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Tarde no, sí. Los homenajes, mira, está bueno. Muy bien. Sí, muy bueno. Muy bien. ¿Y cuál es ese legado que deja Palito Ortega? Uf, que deja una biblioteca entera, la biblioteca de todo. Cine, canciones y sobre todo un himno de la amistad. Cacho, ¿qué es lo que más admirás de él? La amistad. ¿La amistad? La amistad de Palo. Palo es el tipo más generoso, sí, que conocí. ¿Para cuándo tu premio, Cacho? ¿Para cuándo? No tengo idea. No. Bueno. ¿Próximas actuaciones? ¿Alguna actuación vas a hacer, Cacho, ahora? No, ahora no. ¿De salud cómo estás? Bien. Bien, bien. Salud, estás bien. ¿Y casado? ¿Casado recientemente? Hace meses, ¿eh?, que me casé. ¿Y cómo está esa relación? Bastante bien, ¿eh? Bien. ¿No crees en eso de que cuando uno se casa ya se termina pronto? No, empieza todo. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué romántico! ¿Viste? Ahora entiendo por qué todos están enamorados de vos, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho.